Duna TV, Canal 53, presenta Objetivo RD, un programa de investigación sobre los aspectos socioeconómicos y políticos que inciden en las vidas de los dominicanos. Objetivo RD, produce y presenta Carlos Benoit en Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Saludos amigos televidentes, de nuevo juntos y qué bueno que podamos retornar a nuestro programa dominical Objetivo RD, aquí en Luna TV Canal 53, el canal de los campeones, nuestro programa semanal de análisis sociopolítico y económico a mayor profundidad para que ustedes puedan estar al tanto de las distintas vertientes de opinión acerca de los temas que más interesan a la sociedad dominicana. Gracias sinceras por estar con nosotros una vez más ante sus televisores, ante sus ordenadores o computadores, sus teléfonos inteligentes, sus Smart TV o televisores inteligentes o cualquiera que sea el medio a través del cual usted sintonice nuestro programa. Esta semana es una semana bastante especial, es nuestro retorno aquí en la realización de este programa, el cual no había sido emitido desde que comenzaron las medidas restrictivas provocadas por los distintos estados de emergencia que la situación del coronavirus, su influencia provocando el COVID-19 en República Dominicana, nos habían alejado de la pantalla por lo menos los domingos. Así que es verdaderamente una alegría en este nuevo mes poder acompañar a todos ustedes a través de la televisión y que ustedes nos hagan el honor de acompañarnos. En el día de hoy vamos a dialogar con distintas personas de nuestra sociedad. Una de ellas es una persona muy, muy vinculada a lo jurídico, un orgullo de nuestra ciudad, un orgullo del distrito municipal al cual yo pertenezco, donde nací, que es San Francisco de Jacagua, pero sobre todo un orgullo para el derecho, la carrera de la abogacía y una persona que ha sido un orgullo para el sistema judicial de República Dominicana. Estoy hablando del ex magistrado, del ex procurador especializado en persecución de drogas, que es Mario José Almonte, una persona que no solamente se ha desarrollado en el ámbito jurídico, también en el ámbito social, en el ámbito de la religión, el ámbito de la fe, pero sobre todo en lo que se refiere a ser un ejemplo y un motivador, sobre todo para la juventud, que siempre ha de ser la materia prima que garantiza el futuro de una patria. Con él vamos a conversar del mismo modo que vamos a tener la participación de un grupo de invitados que participaron en nuestro programa diario, que es, dígame usted, en este mismo canal, Luna TV, Canal 53, el programa Dígame Usted, el grupo ProComsi, quienes tienen una especie de fundación, un sistema de ayudas a personas, a representantes de los sectores más vulnerables de la República Dominicana. Con ellos vamos a conversar también en este programa de hoy. Les invito a permanecer en sintonía. Desde ahora estamos en Objetivo RD, aquí en el canal de los campeones, Luna TV, Canal 53, y retornamos para entrar en materia en un instante. No se marchen, ya regresamos. Mario José Almonte, una persona muy conocida en los ambientes que tienen que ver con lo jurídico. Mario José Almonte es alguien que ha sido constantemente un abanderado en la lucha en contra no solamente del narcotráfico, sino también del consumo de drogas, que muchos no lo visualizan como algo aparte. Y si es nocivo el narcotráfico desde un punto de vista, el consumo de las drogas, el consumo de estupefacientes, es lo que precisamente sirve para que exista el narcotráfico. Si no existiera el primero, si las personas no consumieran drogas, entonces no existiera el narcotráfico. Y pocas personas han, de hecho, yo no he escuchado a nadie con este concepto. Pero lo conocemos en esos ambientes. Pero muchos desconocen cuál fue la semilla que germinó estas condiciones humanas para que él se dedicara a ello. Por eso, primeramente, damos la cordialísima bienvenida a Mario José Almonte, a nuestro programa Objetivo RD. Y sobre todo, de inmediato, queremos que nos des a conocer cuál fue, tal y como acabo de decir, la semilla que germinó esa orientación en
tu hoja de vida, en tu hoja de servicio. Bienvenido a nuestro programa, realmente un honor que nos visites. Gracias, Carlos, es un honor también para mí compartir contigo en este espacio que tiene tanta pegada, tanta audiencia y sobre todo los aportes que tú le realizas en este programa, no solamente a la población de República Dominicana, sino también los televidentes que nos ven a nivel de Estados Unidos y otros países de Europa. Qué bueno. Háblanos de tus inicios. ¿Cómo es que tú te orientas absolutamente a todo lo que tiene que ver con el servicio a la comunidad, aún siendo trabajo, hasta tu trabajo es visto como una especie de servicio comunitario? Mario Almonte nace en el Distrito Municipal San Francisco de Jacagua, de un padre agricultor, presidente de asamblea, una madre trabajadora de zona franca. Cursé mis estudios en la escuela primaria Enrique Chamberlain, mis estudios secundarios en el LUFE y ya mis estudios universitarios en UTESA. Ahora, ¿qué motiva a Mario Almonte? Ver tanta vida de jóvenes que se iban destruyendo por el consumo de drogas, que iban padeciendo por el delitos, personas que eran víctimas, y eso me motivó a estudiar Derecho. Y también que venía con una formación social religiosa, desde los Amigos de Jesús en la niñez hasta pasar por la Pastoral Juvenil y el famoso grupo en el Distrito Municipal San Francisco de Jacagua, Jóvenes Unidos por el Desarrollo de la Comunidad Judeco. Eso sembró en mí una semilla de motivación de seguir luchando por el valor de los jóvenes en su defensa y también en la lucha contra los males. Estoy notando de entrada dos factores especiales. Primeramente, escuela primaria en la Enrique Chamberlain, allá de San Francisco de Jacagua, y los estudios de bachillerato o estudios secundarios, como se les llama acá, en el Liceo Ulises Francisco Espaillat UFE. Por lo tanto, tú vienes en esas dos etapas de tu educación del sector oficial. Por lo tanto, si las personas aprovechan las clases, aún siendo como les llamamos escuelas públicas, sí puede salir una persona con valores distintos, porque en las mismas, en los mismos centros educativos donde tú te sentaste, también se han sentado personas que se echan a perder en la comunidad. Por lo tanto, el problema entonces no sería el sistema educativo del país, sino la forma en que el alumno puede aprovecharlo. Pero de ahí uno la otra idea. Entonces tú no vienes de una familia de personas dedicadas a lo callejero, sino de cierta formación dentro de la fe, respetando lógicamente las creencias distintas. Pero parece que no es una casualidad entonces venir de una familia que sí te oriente por los buenos principios, porque en el mismo ambiente que otros se han perdido, sin embargo, entonces ha salido una persona absolutamente exitosa y con una vida entregada al servicio. Mire, Carlos, yo siempre digo una frase: detrás de cada obstáculo hay una oportunidad, detrás de una oportunidad hay un obstáculo. Estudiar en escuela pública te da la oportunidad de que tú te puedas desarrollar. Ahora bien, no solamente es el rol de la escuela, tú lo has dicho claro, el rol de la familia. Cuando tú vienes de un matrimonio que permaneció hasta antes del fallecimiento de mi amado padre por 48 años y de una formación meramente católica, entonces los valores morales, los principios espirituales tienen que reflejarse no solamente en los estudios, sino también en tu vida profesional. Por eso la defensa de Mario de la ética, de lo moral, de mi formación católica, porque viene por el ejemplo de unos padres humildes, pero que lucharon porque sus familias y sus hijos entonces crecieran tanto moralmente como espiritualmente. Entonces parece no ser casualidad que tú tengas una trayectoria de liderazgo dentro de grupos religiosos y grupos juveniles. Así es, vengo de la Pastoral Juvenil. En el año 2001 yo formo con otros grupos de jóvenes, allá hay otros jóvenes, el grupo Jóvenes Unidos por el Desarrollo de la Comunidad, por esas actividades que hacíamos de medio ambiente, que ahí está tu hermana Luli, que a través de OESI aprendimos a amar el medio ambiente, con conceptos espirituales, conceptos morales, conceptos también que llevaron a muchos de esos jóvenes a forjar buenos matrimonios. Y como resultado de todas esas actividades, en el año 2003 yo fui reconocido como Premio Nacional de la Juventud en el renglón Servicio y Liderazgo Comunitario, por esos aportes que hacíamos a esos jóvenes y que hoy son un orgullo en nuestro distrito. Muchos son médicos, abogados, el mismo el director de pasaporte, William Salcedo, no, era el vicepresidente. Amigo, vecino tuyo. Mi amigo, mi hermano,
es el director de pasaporte, era el vicepresidente. Exactamente. Era el vicepresidente de esa agrupación. Pero hay otros que son médicos también. Hay otros que son ingenieros. El mismo también, ingeniero Manuel Raimundo Martínez, un gran valor de nuestra comunidad, formaba parte de esa agrupación juvenil. Aunque entra dentro de lo personal, entonces nosotros entendemos que tú estás obligado a llevar una vida familiar ejemplar. De lo contrario, serías una negación propia. Mario Almonte siguió el ejemplo de su padre. Llevo de relación 17 años con mi esposa, dos niñas, y siguiendo el ejemplo de Mario Antonio Almonte, recuerda que el matrimonio es base clave de la sociedad. Un padre, una madre, que desde el matrimonio, desde el hogar, forja ejemplos, entonces va a tener hijos que van a ser buenos ciudadanos y buenos cristianos. Entiendo que tú tuviste una buena orientación y que en esos liderazgos, tanto dentro del sector juvenil como el sector religioso, el sector de la fe, pues necesariamente, en cierto modo, hay una tendencia a la orientación, porque cuando uno ha recibido buena orientación, cuando uno se convierte en líder y uno es un buen ejemplo, uno se convierte en un orientador. Entonces, ¿en qué consiste el concepto de orientación de luz? Orientación de luz nace como un concepto en el periódico La Información, como una columna que orientaba en valores morales y espirituales y reflexiones. Luego he llevado a Radio Luz 93.7 FM, nació un 7 de mayo del 2009. Que es la 2009. Emisora del Arzobispado de Santiago. Sí, la emisora arquidiocesana de Santiago de los Caballeros. Ya el programa radialmente va a cumplir 12 años, pero también Orientación de Luz existe también como una página de motivación. No solamente es un una programa... Una página de internet. De internet, exactamente. Así nos pueden encontrar. No solamente es a nivel escrito, a nivel radial, sino también que hace producciones de cápsulas, locutores como David Antigua, José Lora, Shaili Suárez, Joelis Enríquez, han participado en una producción que lleva aproximadamente más de 500 cápsulas de motivación que levantan el ánimo, le dan esperanza a las personas a seguir adelante. Ese es el concepto principal de orientación de luz, acercar a la persona a Dios, pero también poner en el corazón de la persona la esperanza, el optimismo, la motivación y todos los valores que pueden llevar a esa persona a alcanzar sus metas, sus sueños y proyectos. Eso está fabuloso, pero ello no te confiere la calidad de formación para ejercer una profesión. Ahorita nos decías que los estudios universitarios básicos fueron en la Universidad Tecnológica de Santiago, pero entendemos que ya tu nivel profesional no ha quedado solamente en UTESA. ¿A dónde se formó? ¿Cuál ha sido el historial de formación jurídico-profesional de Mario José Almonte? Mario José Almonte se forma, como tú lo has dicho, en la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA. Realiza una maestría en Derecho Procesal Penal y Penal Contemporáneo en la UAPA, pero también ya en mi transcurrir del Ministerio Público, pues recibí cursos no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional con la Embajada de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, la Embajada de Francia y también la Escuela Nacional del Ministerio Público. Dentro de los cursos se destacan de lavado de activos, técnica de investigación, de acústica forense y otras áreas también de investigación. Entonces, ¿tú con esa formación iniciaste ya como fiscal o hubo una etapa profesional del derecho previo a lo que tuvo que ver con tus relaciones ya directas como fiscal? Primero inicié como alguacil de estrado en un juzgado de paz en el año 2001 hasta 2003, que concluyó mis estudios. Trabajé en una financiera en el área legal. Luego fui designado como juez de paz para asuntos municipal de manera interina por unos meses. Y ya en el 2005, a la edad de 25 años, pues llego como un contrato de designación, designado como fiscalizador en la Procuraduría Fiscal de Santiago de los Caballeros. Ahí me inicia con un grupo de fiscales jóvenes dentro de lo que se destacan la magistrada Jenny Bernice Reynoso, la magistrada Joana Bejarán también, y Jonelli Valerio, y otro grupo de jóvenes que veníamos también de ser promoción de la carrera de Derecho en UTESA. Recuerdo que para ese entonces también tú, de forma paralela, participabas en una serie de proyectos de carácter social.
ya de forma paralela con esa época en que estabas ya dentro de Fiscalía. Dentro de Fiscalía, entonces, realizaba las actividades juveniles que daban a entender que el joven necesitaba un apoyo. Y el mejor apoyo que le daban, ¿no?, era que participaran de actividades religiosas, deportivas y sociales. Al compás de estar en la Fiscalía también, apoyo notablemente en el distrito las actividades deportivas, y era como un equilibrio entre lo social comunitario, apoyar a los jóvenes, es decir, no solamente en el combate a las drogas, sino también decirle, bueno, si tú tienes una mente sana, si tú tienes actitudes también para participar de actividades sociales religiosas, tú puedes mantenerte en valores. O sea, no solamente la parte de tú atacar un operativo, sino también tú apoyar la labor deportiva. Contacto con la Fiscalía, ¿en qué consistió esa etapa? Bueno, en esa etapa yo inicié con la magistrada Jenny Berenice Reynoso y también con el magistrado Raúl Martínez. Era la conducción y producción junto a otros fiscales del programa En Contacto con la Fiscalía, que se produce en la emisora Fuego 90. Durante aproximadamente 7 años, yo fui uno de los conductores principales de ese espacio, y era la política de todo lo que acontecía a nivel de la Procuraduría Fiscal de Santiago, se daba ahí en ese programa radial. Durante casi 7 años, pues también conducía y producía ese programa. Eso ha sido parte de tu formación, parte de tu historia social y profesional. Ya tienes una media vida al servicio y dentro de esos ambientes jurídicos, pero siempre hay algo que es lo que queda dentro de la satisfacción personal de cada individuo. ¿Qué podrías tú considerar hasta ahora que ha sido lo más satisfactorio que tú has logrado con todo lo que has hecho en todos esos ámbitos? La mayor satisfacción, a pesar de haber durado casi 14 años, bueno, 14 años y 6 meses en la Fiscalía, es dedicarle la mañana a Papá Dios. Antes de ir a laborar, de 8 a 9 de la mañana, hacer esa producción radial para alabar y glorificar a Dios y guiar a otras personas por buenos senderos, ha sido mi mayor satisfacción. Y orientar a miles y miles de personas diariamente, no solamente a nivel radial, sino también a nivel de grupos de difusión, más de 3.000 personas todos los días, antes de las 7 de la mañana, reciben el Evangelio, una imagen, y ya cuando cae la noche, más de 3.000 personas reciben la oración de la noche. La satisfacción de servirle a Dios es lo que más me da satisfacción, entregarle mi vida a Dios y servirle también a la patria. Tomando en cuenta tu relativa juventud, y dispénsamelo de relativa, tú has logrado mucho y has aportado mucho. Entonces tendríamos que preguntarnos, de todo ese ambiente que tú en cierto modo has protagonizado, del cual has formado parte, entonces, ¿qué te gustaría que cambie con miras al futuro en lo que a ti te resta de vida, que siempre esperemos que sea bastante tiempo? Quisiera que cambie los programas y proyectos que se le ofrecen a los jóvenes. El joven a veces, Carlos, tiene poca oportunidad. Tú vas a un sector y tú cuentas 20 bancas, pero a veces no cuenta una cancha, no cuenta un play, no cuenta tal vez un centro de rehabilitación. Quisiera que cambie las oportunidades que deben tener los jóvenes. Y yo sé que nuestro actual presidente tiene las mejores intenciones de establecer políticas públicas, proyectos y programas que vayan en rescate de las oportunidades que deben tener nuestros jóvenes en la República Dominicana, dígase empleo, dígase estudio y dígase también crecimiento personal. Absolutamente comprensible y sobre todo admirable. Ya sabemos que en el 2003, como acabas de decirnos hace unos minutos, fuiste galardonado con el Premio Nacional de la Juventud, pero sé que no es el único galardón por tu trayectoria. ¿Qué otros logros tienes que agradecerle al mundo, a la sociedad y a tu propia trayectoria? En el 2002 y 2003 fui reconocido también por el Ministerio de la Juventud de ese entonces como Joven Talento Provincial. En el 2013 fui reconocido también por el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros por mi trayectoria. En el 2009 fui reconocido con el premio al Mejor Fiscal Investigador, año 2008-2009, así como otros reconocimientos por el sector deportivo del Distrito Municipal San Francisco de Jacagua.
todo esto prácticamente es parte de tu historia, pero tenemos que ver a futuro cuáles son las pretensiones, de hecho las posibilidades que podrías tener tanto dentro del derecho individual, profesional y posiblemente retornar a servir al Estado. Pero sobre eso vamos a dialogar tan pronto estemos de vuelta, porque ahora vamos a pasar a una pequeña pausa comercial y de paso estamos invitando a nuestros amables televidentes a permanecer en sintonía con el canal de los campeones, Luna TV Canal 53. Esto es Objetivo RD. Estamos dialogando hoy con Mario José Almonte, un especialista en asuntos de derecho y con una amplísima trayectoria en lo que tiene que ver con asuntos de fiscalías, asuntos de procuraduría. Vamos a seguir dialogando con él a ver qué le depara posiblemente el futuro. A ustedes les invito a permanecer aquí con nosotros. Objetivo RD retorna en Duna TV. No se marchen, ya regresamos. Objetivo RD en Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones.